realidad somos dos chicas que nos gusta la pintura y decidimos hacer el microemprendimiento. Y bueno, nos invitaron a participar acá en la kermés y estamos muy contentas de participar. Es la primera vez que venimos con las zapatillas y bueno, la pasamos lindo. Este año arrancamos, principio de año. Hicimos un Facebook y ahí arrancamos, que nos encargaban, empezamos a hacer. Y bueno, recién este año vinimos con un puestito. Nosotros pintamos zapatillas, es lo que hacemos en este momento. Sí, hay mucho movimiento, los espectáculos muy interesantes, todos los puestos, los artesanos compañeros, ¿no? Muy buena la idea, la posibilidad, la oportunidad de venir, de encontrarse en este, que haya una reunión, una excusa para poder promocionarse, aparte de promocionarse, compartir el espacio y el lugar. El rubro es la parte textil y estoy trabajando hace aproximadamente un año y medio, más o menos. Estoy con el tema. Estoy sola y sí, es algo personal, algo que tenía pendiente hace un tiempo y bueno, la idea es vestir a las más jóvenes, pero bueno, las que se animen y que sean un poco más grandes, hay ropa para todos. Es un lugar ideal para vender, o sea, lo que cualquier persona que tenga un microemprendimiento lo puede hacer sin ningún problema, que se vende. El público acepta todos los rubros. Está bueno que nos den la posibilidad de poder compartirlo con la gente. Por ahí la gente que no tiene un local, como es mi caso, está buenísimo que se pueda dar esto y que la gente lo pueda ver en algún lado. A crochet hago los animales, que es lo que más me gusta. Hace años que aprendí con Patricia Cotera, que me enseñó ella, gracias a ella. Hace 3 años ya que estamos haciendo cosas, todo para la kermés. Hago artesanía, todo tipo de artesanías con hilo, desde llamadores de ángeles y atrapasueños hasta pulseras y demás. De los 12 más o menos, hace unos 6 años que vengo con estas cosas. Siempre me gustó y sí, el tercer año de kermés que hacemos. Está bueno no solo por el tema de las ventas, sino porque uno puede mostrar lo que hace y un pueblo chico y después así saben, vos haces esto, tal persona hace esto y también se facilita el tema de las ventas. Yo más de todo quiero que la gente lo conozca, porque no se conoce mucho. Fue una cosa que se hacía antes, pero se dejó de hacer. Y ahora se está remontando para hacerlo mejor y mucha gente está como queriendo aprender a hacerlo. Entonces eso es lo que me interesa, que la gente sepa, lo conozca. Es muy bueno porque le da oportunidad a toda la gente que se conozca, que se muestre. No, es una cosa muy hermosa. Que veo que este año hay más artesanos del pueblo, que el otro año han venido muchos de afuera, este año casi todos son del pueblo. Eso es importantísimo. Lo que yo hago se llama mandalas ojos de Dios. Se hace el mandala, que como ya sabemos lo hacen los hindúes y los budistas, y diversas maneras de hacerlo. Yo lo que hago es utilizar la técnica de los huicholes, que es con lanas. Los huicholes lo que hacen es el ojo de Dios, que es esto que vemos acá, que es un rombito, que lo hacen como un amuleto para los niños que están por nacer. Utilizando esa técnica hacemos los mandalas, distintos colores, tamaños, como una terapia y para adorno, para las casas, para las habitaciones de los niños. Y acá estamos. Y un poco de crochet le agregamos para mezclar. Esto hace un par de meses que empezamos con este trabajo. No hace mucho, pero producimos. Producimos como para armar el stand. El que no lo compra en el momento y ya sabe dónde estamos, ya lo va a tener en cuenta, lo conoce. Y está bárbaro, como siempre, el artesano necesita eso, un espacio para mostrar su producción y lo que hace. Así que está buena la idea. Agradecer mucho la invitación y venimos a demostrar lo que venimos haciendo en nuestro territorio, sería en la comunidad. Y trajimos artesanos y también se exhibió el corto de cine animado que se hizo en la comunidad Jadocte. Y también estuvimos vendiendo en un stand, vendiendo comida, también como emprendimiento de seguir trabajando en la organización, como sustento en las actividades, principalmente para recaudar fondos para la futura FM Jadocte, que es frecuencia originaria, con lo cual a través de la ley de medios se logró obtener. Y para nosotros estamos muy, muy, muy satisfechos. Todo lo que es la organización, durante la exhibición del cine La Lección de Jerónimo en la plaza, la concurrencia, creo que nos dio mucha más fuerza, como que estamos, sí, en este lugar, en Vigán, hay mucha aceptación y hay mucho
reconocimiento, ¿no? De darnos un espacio, y eso que nosotros nos lleva a seguir viniendo seguramente, y la verdad que estamos muy satisfechos. La primera es que nosotros venimos en la séptima kermés, nos ayuda de que muchas personas vienen a preguntar, vienen a saber qué es un pueblo originario, qué es si nosotros venimos del Chaco o otras provincias. Y la verdad que van entendiendo de que los pueblos estamos en todos lados, y muchas veces también la falta de participación nos lleva a como que mucha gente no sabe que nosotros estamos en la provincia de Santa Fe. Así que a través de la participación, mucha gente hoy sabe que puede ver la cultura del pueblo originario y también puede disfrutar todos los materiales que nosotros disponemos para difundir. Eso es lo que nosotros también venimos a proponerlo.